Quiero pedirles que abran su Biblia en el primer libro, en Primera de Juan, capítulo 2. Nuestro pastor nos habló un poquito cuando concluyó el domingo esto. Con la ayuda del Señor seguiremos hablando un poquito acerca del amor. Yo orando al Señor y pidiéndole, Señor, ¿qué será? Y insiste sobre esto. Y es por alguna razón muy poderosa que debe tener el Señor para con nosotros, ¿verdad? De seguir hablándonos sobre el amor. Mi hermano, la Escritura dice que todo se puede acabar, pero el amor nunca acabará. Nunca cesará. ¿Sí? Las lenguas, las profecías dejarán de ser, pero el amor siempre va a permanecer. Muy bien. Capítulo 2, verso 1 de Primera de Juan dice: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Ya entendimos que conocer no es lo mismo que saber. Recuerdan que lo explicamos el domingo. Uno puede saber cosas, pero no es lo mismo conocerlas. Conocerla tiene que ver con la experiencia, con la vivencia, con haber estado sometido a algo. Por ejemplo, nadie sabe lo que es una operación hasta que lo operan. ¿Sí? Yo nunca había estado hospitalizado hasta que un día, y cuando estaba, le pregunté al médico, porque fue a la habitación donde yo estaba, me dijo: mañana te operamos. Y le dije: doctor, ¿cuál es el peligro? Me dijo así, literal: desde que no te pase nada hasta esto. Yo le dije: gracias por ser tan gráfico, doctor. Le dije: desde que no te pase nada hasta esto. Eso significa que en una operación siempre hay riesgo, especialmente cuando si te ponen anestesia, ¿verdad? Entonces, ahí entendí lo que es una operación. Muchas veces yo fui a los hospitales a visitar gente, pero nunca había estado hospitalizado. Y las cosas son absolutamente diferentes, distintas. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo saber que conocer. ¿Sí? Ya aprendimos eso, aunque usted ya lo sabe. En esto sabemos que nosotros le conocemos a Dios, si guardamos su mandamiento. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es, lea conmigo, el tal es mentiroso. Mentiroso. Y la Escritura dice que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Y luego dice: y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar. No es caminar simplemente, sino practicar como Él anduvo. Debe andar como Jesús anduvo. Entonces aquí vemos una enseñanza práctica del apóstol Juan, diciendo la manera, la comparación con quién nosotros debemos mirarnos. Si empezamos a observar a alguien, siempre va a haber alguien que tenga, que conozca más que otros. Siempre va a haber alguien que sea mejor que otros. Pero nuestra comparación no son los hermanos. Nosotros hemos de imitar al Señor. Debe andar como Él anduvo. Y entonces, ¿dónde encontramos la manera en que el Señor anduvo? Indudablemente están las Escrituras. Nuestras consejerías, los consejos que hemos de darle, las cosas que hemos de enseñar, siempre tienen que tener un fuerte respaldo bíblico, un sólido respaldo en las Escrituras. Muchas de las cosas que están dando vuelta en internet no tienen sustento bíblico. Simplemente son apreciaciones, pensamientos, ideas. Por ejemplo, si yo no me hubiese vacunado, no podría estar aquí en este momento.
era una imposición del gobierno para salir de la nación, tiene que estar vacunado. Les he dicho en reiteradas ocasiones que nosotros, para poder ingresar a nuestros lugares de reunión, tenemos que estar vacunados. Si no, no podemos entrar. Así es que, mi hermano, no todo lo que circula en internet es cierto. Hay muchas cosas que son fake news. Son mentiras. Son cosas extrañas, son cosas raras. Nosotros debemos tener la certeza, la confianza que nuestra vida está en la mano de nuestro Dios. Debemos confiar en la soberanía absoluta, total, radical de Dios. No andar escuchando a gente que supone, que inventa. ¿Recuerdan el I2K? ¿Alguien se acuerda del I2K? Que cuando terminara el 31 de diciembre del 1999 y pasáramos al 2000, iba a haber un desastre, y hubo gente que se fue a las montañas, construyó bunkers, juntó comida y agua. ¿Se acuerdan de eso? Eso fue hace 21 años atrás. Bueno, ustedes eran niños todavía, por eso no se acuerdan, ¿ya? Pero la gente juntando agua, creando búnkers, verdaderas moles de cemento y de acero, como que iba a haber una guerra mundial, ¿no es cierto?, atómica, y la gente juntando cosas en conserva, luz, y llegó el primero de enero del 2001, del 2000, y ningún profeta salió a pedir disculpas diciendo me equivoqué. Entonces, mi hermano, yo le digo esto porque cuando recién me convertí al Señor, yo no había leído mucho las Escrituras, y alguien me profetizó que me iba a morir. Yo no sabía mucho. Entonces, antes de cruzar una calle, yo me paraba. Miraba muchas veces. Por favor, no se ría. Le estoy contando la verdad. Me asusté. Y entonces fui donde mi discipulador. Que mi discipulador, mire, ¿cómo le puedo decir la palabra que era? Era un mariner, un ranger, de esos así, duros, que te decía, ora. Y me controlaba cuánto tiempo oraba. Y yo decía, después de media hora, decía, ya, sigue. Una hora, sigue. Él tomando café, comiendo, conversando con la familia, y me tenía arrodillado y orando. A mí las rodillas me dolían. Ese fue mi primer discipulador, ¿verdad? Bien militar, bien militar. Fue intenso. Todos los días me hacía leer la Biblia. Me decía, y él sabía, porque él conocía mucho las Escrituras, ¿qué pasaje leíste? ¿De qué se trata? Y me empezó a presionar. Yo agradezco a Dios por ese hombre, porque fue intenso conmigo, apasionado, era dedicado. O sea, tú no le podías mentir, porque él sabía, él conocía las Escrituras. Y él me dijo esto. ¿Qué te pasa? Me dijo, te veo asustado. Sí, lo que pasa es que me profetizaron que me iba a morir. Me dijo así, te pasa por tonto. Gracias, le dije, yo también te amo. Y dije, ¿por qué me dice eso? ¿Cuál es el propósito de la profecía? No sé. ¿Y no te mandé a leer las Escrituras? ¡Lee! No me dijo tonto, me dijo otra palabra más fuerte que yo no se la puedo decir. No era un garabato, no era una mala palabra, pero era muy fuerte. Ignorante.
¿Te tiene que, te exhortó? No. ¿Te edificó? ¿Qué quiere edificar una palabra así? ¿Te consoló? Menos. Entonces me digo, deséchalo. No todo lo que sale de la boca de un hombre puede ser, es un consejo de Dios. Porque tiene que pasar por un conducto llamado ser humano. Pasa también por las emociones, por el intelecto, por la voluntad. Por eso que tenemos la palabra profética más segura. Somos el pueblo de la palabra, de las escrituras. Pero no de las escrituras de la letra, sino de la vivencia, de algo que se ha hecho realidad en nuestra vida. Entonces, cuando estamos hablando del amor, no estamos hablando del conocimiento humano, solamente del conocimiento escrito, sino del conocimiento revelado al espíritu del amor. Estamos hablando de un amor que es único, de un amor que no tiene parangón, no tiene comparación, simplemente lo tenemos que disfrutar. Por eso hablamos el domingo acerca de la experiencia, de la vivencia con este amor de Dios. El sabernos amado, el conocer el amor profundamente, que se arraigue en nuestros corazones, que se cimiente en el amor, que nuestro servicio, nuestra devoción, nuestra dedicación, nuestra compasión, la piedad esté cimentada en el amor. Todas las obras que nosotros podamos realizar, cualquiera sean estas, tienen que tener como base el amor. No puede ser basada simplemente en la emoción momentánea. Mire, un simple ejemplo, decimos, hermanos, ¿cuántos van a orar? ¿Cuántos pueden orar? Y entonces nosotros levantamos la mano y decimos, desde mañana comienzo a orar 2 horas diarias. Porque está en un momento álgido del culto, en un momento emotivo del culto, pero cuando le llega el momento de orar, ya no está la emoción, ya no lo acompaña el sentimiento, y ya todo eso lo abandonó. No están los músicos, no están los hermanos aquí en el altar ministrando, está usted solo y Dios. Y después de 15 minutos ya oró por el gato, el perro, el loro, el vecino, la mamá, el papá, el abuelo, el tío, los misioneros, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros. Ya oró por los maestros, los niños, los intercesores, y ya se le acabó el tiempo. Y dice, y pensar que me comprometí 2 horas durante, para todo el resto de la vida. Ya el primer día está cansado. Por eso esto es un asunto espiritual, amados. Esto no tiene que ver con nuestras fuerzas. Nuestros hermanos del ministerio de intercesión que oran 24/7. Hoy escuchábamos al pastor Santiago lo que está sucediendo en muchas naciones de la tierra, de que a veces ni siquiera nosotros nos enteramos. La persecución hoy día es radical, es grave. Pero también en las naciones donde supuestamente somos libres. Hay naciones en que los persiguen, los meten en las cárceles, los asesinan, los matan, los confinan. Pero hay otras formas también de persecución que son a través de las leyes, en donde van arrinconando a la iglesia. Si nosotros fuéramos del mundo, mire lo que dijo Jesús, si nosotros fuéramos del mundo, el mundo nos amaría. Pero como no somos del mundo, como yo no soy del mundo, el mundo os aborrecerá. El tema no es que lo aborrezcan a usted. ¿Sabe a quién aborrecen? Aborrecen a Cristo. No es con nosotros el asunto, tampoco tenemos que autovictimizarnos. No es hacernos víctimas. Es con el Señor el asunto. Es con Dios. No es con usted, mi querido hermano. Es con a quien usted representa, de quién es hijo. Entonces nosotros hemos de preparar, si nuestra generación está así, me imagino la generación de estos pequeños, si el Señor tarda su venida, tengo la confianza que venga pronto, pero si Él tardare su venida, ¿qué sucederá con nuestros teenagers, con nuestros niños? Cada día es más complejo. Cada día es más complicado. Y entonces dice Mateo que el amor de muchos se va a enfriar.
El Señor apareció en el escenario de esta tierra en un momento muy complejo. Recuerden, estaba imperando el reino, el imperio de Roma. Era un imperio sangriento, impositivo, dictatorial. No les tocó el mejor momento para vivir. Una iglesia naciente no nació en el mejor momento. De hecho, la iglesia de Antioquía nace a la luz en medio de una persecución, con los cristianos que iban arrancando de Jerusalén. Ellos llevaron el evangelio hasta Antioquía. Y allí comienza la iglesia a los gentiles, en medio de una persecución, mi hermano. Y con uno que tenía a los cristianos aquí, llamado Saulo de Tarso. La gente le tenía miedo. Yo no sé si usted se hubiera encontrado con Saulo de Tarso, si se hubiera hecho amigo de él. Le hubiera dicho tan libremente: somos cristianos. Entonces dice que una de las señales es que el amor de muchos se va a enfriar. Y ahí, cuando usa la palabra amor, ya les comenté esto, es el amor de Dios, el amor ágape. Entonces, mis hermanos, preguntábamos el domingo, ¿qué significaba amar al Señor? ¿Qué significa cuando usted y yo le decimos: Señor, te amo? ¿Qué representa eso? ¿Qué nos habla eso? Tenemos que entender que las Escrituras nos dicen que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él nos llenó de su plenitud. Nosotros hoy día podemos amar porque hemos sido amados. Nosotros hoy día podemos expresar el amor porque también hemos sido llenados de ese amor de Dios. Y hoy vemos ese amor de Dios aquí reflejado en medio de nosotros. Cada vez que nos sentamos a la mesa, cada vez que nos bañamos, cada vez que nos acostamos, en eso, en cada una de las cosas, no solo en las grandes, sino también en las pequeñas, vemos un amor de Dios manifestado. Dios es amor. El amor de Dios es intenso, es apasionado. El hecho de que nos portemos mal, y esto no es una apología que nos portemos mal, sino por el contrario, no significa que Dios deja de amarnos. Como nos dijo el jueves pasado nuestro pastor Santiago, que el mismo Dios que te ama es el mismo Dios que te disciplina. Porque a veces nos vamos solo en el lado del amor, decimos: ah, ¿y por qué estoy sufriendo? Dios dejó de amarme. No, mi hermano, la disciplina es parte del mismo Dios. Entonces, ¿qué significa amar a Dios? Dice 2 de Juan 6, dice: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos, o sea, que los pongamos por obra. 2 de Juan 6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Que andemos, vuelvo a insistir, que andemos significa que pongamos en práctica todos los días de nuestra vida, en todo tiempo, en todo momento, bajo cualquier circunstancia, que nuestro amor no se enfríe. Mi hermano, y es tarea de cada uno mantener este fuego encendido. De la misma manera que Israel por la mañana tenía que encender el fuego y por la tarde tenía que volver a encenderlo, sacando las cenizas y volver a encender el fuego para el sacrificio. De la misma manera nosotros debemos mantener encendido nuestro fuego. Es nuestra responsabilidad. Es su responsabilidad, es mi responsabilidad, es nuestra responsabilidad como casa espiritual mantener un altar encendido de adoración y alabanza 24 horas al día, 7 días de la semana. Ahora, si usted saca uno de estos tizones o maderos o carbón del fuego, ¿sabe lo que le va a pasar? ¿Qué cree usted que le va a pasar? Se va a apagar. Por eso Pablo le dice a su discípulo Timoteo: aviva el fuego del don que hay en ti. Es mi responsabilidad mantener mi altar encendido. No depende de usted, depende de mí. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos.
En otras palabras, la manera en que Dios quiere que le amemos es que nosotros obedezcamos sus enseñanzas, sus mandamientos. El deseo de Dios que usted y yo lo amemos, pero no solo de palabras, sino de corazón. Con hechos que pongan en evidencia, que manifiesten, que los demás noten que amamos a Dios. Por ejemplo, si yo viniera con mis hijos aquí, con mi esposa, y yo le dijera a usted, yo amo a mis hijos, pero yo ando bien ordenado y ellos están desnutridos, con ropas rotas, sucias, ¿usted me creería? ¿Verdad que no me creería? No podría yo decirle, yo amo a mis hijos. Usted me diría, pastor, usted lo está diciendo, pero sus hechos dicen absolutamente lo contrario. Las evidencias no son reales. Entonces, de pronto, hacemos mucho discurso acerca del amor, pero poco acción. Es mejor bien hecho que bien dicho. Muy bien. Dice Gálatas capítulo 5, verso 14. Gálatas 5, 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? El que está más próximo a tu lado. Si no amamos a quien vemos, ¿cómo vamos a amar a quien no vemos? Vuelvo de nuevo y repito. Si no amamos a quien vemos, ¿cómo puedo decir que amo a quien no veo? ¿Sabe? En el primer lugar donde nosotros aprendemos a obedecer, ¿dónde cree usted? Dígalo fuerte. En el hogar. ¿A quién aprendemos a obedecer en el hogar? ¿A quién? Al papá y a la mamá. ¿Verdad que sí? Ahí es donde aprendemos a obedecer. Ese es nuestro lugar de entrenamiento. Ese es el lugar donde usted y yo aprendemos a recibir órdenes. Mire, nunca llegaremos a un lugar donde no tengamos que sujetarnos a alguien. Yo me mando solo. Mentira. Usted no se manda solo. Hay cosas en nuestro cuerpo a las cuales ustedes tienen que obedecerle. Por ejemplo, usted no dice a las 4 de la tarde voy a tener sed. ¿Verdad que nunca usted puede decir a las 9 de la mañana voy a tener sed? Usted puede hacer citas o appointment, como dicen ustedes, ¿verdad? Pero no puede decir a las 3 de la tarde voy a tener sed. Su cuerpo se lo demanda. Y cuando usted toma agua, ¿sabe lo que está haciendo? ¿Qué está haciendo? Obedeciendo. Usted no dice a las 9 de la noche voy a tener sueño. Su cuerpo le dice, hay que dormir. ¿Y qué hace usted? Mire, con los varones que yo tengo en la congregación, tenía reunión los martes, como a las 9 de la noche. Y yo, son mis varones, son sumamente obedientes. A todos le dicen que sí. Yo le estaba ministrando y ellos estaban. ¿Ves que son obedientes? A todos le dicen que sí.
Entonces yo recibí, me puse inteligente y dije, vamos a cambiar el día porque estos mis hermanos están muy cansados, vienen de su trabajo. O sea, usted no le puede decir al cuerpo, no vas a tener sueño. Usted puede resistir un momento el sueño, pero en un momento el sueño lo va a vencer. ¿Se da cuenta que se va a tener que someter a algo, a alguien? Cuando usted vaya a high school o vaya a la universidad, cuando va al trabajo, a alguien se va a tener que sujetar. Cuando viene a la iglesia y nace de nuevo, ¿a quién nos tenemos que sujetar? Hay que atar el espíritu de llanero solitario, de aquellos que creen que no necesitan a nadie. Mire, mi hermano, usted llegó hasta aquí a través de un tren, de un automóvil, de un bus, ¿verdad? Que alguien lo condujo. El agua con la que se bañará mañana, y espero que así sea, ¿quién se la provee? La compañía, centenares de personas trabajaron para que usted tenga agua. Es decir, en nuestra vida siempre tendremos que obedecerle a alguien. No nos mandamos solos, menos en el cuerpo de Cristo. Tenemos que aprender a apreciar el cuerpo de Cristo. Miren lo que es tan delicado esto del cuerpo de Cristo y la edificación, que cuando se instituye la Santa Cena, dicen las Escrituras, que el que come y bebe sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio, come y bebe para sí, y algunos duermen, o sea que se murieron, por no discernir el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que aprender a amar la iglesia. De hecho, el apóstol Pablo nos enseña que el hombre debe amar a su esposa. Y pone como ejemplo, como Cristo, ¿cómo yo debo amar a mi esposa? Como Cristo, pero no en un amor emocional, porque ese puede estar o no puede estar, sino con el amor de Dios. ¿Usted se imagina que el amor de Dios fuera fluctuante? Hoy te doy oxígeno para respirar, hoy día no tengo ganas, te lo quito. ¿Cuánto duraríamos nosotros en este planeta? Debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Que se entregó a sí mismo por ella. O sea, esto es muy alto, es muy sublime. Por lo tanto, piénsalo 48 veces antes de casarte. ¿Hay que pensarlo o no hay que pensarlo? Ahora, pastor, llegó como 30 años atrasado con el consejo, porque yo ya estoy casado. Pero aquí hay jóvenes que se van a casar. Se ve muy lindo cuando pasan acá al frente y nuestro pastor les bendice y se hacen los votos, ¿no es cierto? Y las promesas, y se ven lindo la fotografía y después para el recuerdo y el video y la cena y todo eso, ¿verdad que se ve lindo? Ahora hay que empezar a vivir con esa persona. Hay días que no son tan hermosos, ¿verdad? Hay días que no son tan bellos, ¿verdad? Como me dijo un hermano, pastor, yo quiero que mi esposo viva, pero que viva ya por Marte, por Saturno, por Júpiter. Usted entiende que fue una broma. ¿Pero qué me estaba tratando de decir? Me estaba tratando de decir que a veces no es tan fácil la convivencia. Entonces, mi hermano, toda la ley se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo capítulo 22, Mateo capítulo 22, verso 36 hasta el 40 dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley
y los profetas. Romanos capítulo 13. Romanos 13, versos 6 al 12. Dice así: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Denle un aplauso al Señor, por favor. Si lo vamos. Ahora, cuando empecé a estudiar un poquito esta palabra de amarás, no usa el verbo ágape, sino agapao. Usa la expresión en griego agapao. Dice: amarás, agapao, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás, agapao, a tu prójimo como a ti mismo. Lo que está diciéndonos las Escrituras es que si obedecemos estos dos mandamientos, si obedecemos estas dos enseñanzas del Señor, lo estaremos amando a Él como Él desea que lo amemos. ¿Me hago entender? Vuelvo a insistir, el amar a Dios no significa solamente algo que uno dice, sino más bien algo con lo que uno se compromete a hacer constantemente. Esto es muy decisivo en nuestra vida. Es un compromiso radical. Es un compromiso para el resto de nuestra vida. No es algo momentáneo, cuando lo siento, cuando me parece, cuando creo que es la oportunidad, sino siempre, en todo momento, bajo cualquier circunstancia, en toda ocasión. Si yo digo que amo a Dios, yo debo amarle a usted, independiente la apreciación que yo tenga de usted, independiente del color de piel, independiente del grado de educación, independiente de la nacionalidad, incluso independiente de cómo usted me trate. Esto es muy demandante, hermanos. Esto demanda una acción de nosotros. Pero ningún hombre puede por sí mismo lograrlo si no tiene a Dios en su corazón, si Dios no lo gobierna. Porque no estamos hablando, vuelvo a insistir, de un amor que se puede comprar, de un amor que se puede inventar. ¿El amor se tiene o no se tiene? Vuelvo a insistir, no podemos dar lo que no tenemos. Lo mismo que pasa con la ofrenda. Cuando traemos la ofrenda es porque Dios nos dio para dar. O sea, yo no podría traer una ofrenda delante de Dios si primero Dios no me lo hubiese dado a mí, ya sea a través del trabajo o de lo que sea que Dios me lo dio, me lo concedió. Muy bien. En otras palabras, nosotros no podemos amar a otros antes de haber amado a Dios. Primero tenemos que aprender a amar a Dios. Y cuando aprendamos a amar a Dios, vamos a poder amar a las demás personas.
Y Dios nos va a enseñar a amar. ¿Y cómo lo enseña? Fíjese, una de las cosas hermosas que a mí siempre me bendice de parte de Dios es que Dios siempre me habla en cosas muy sencillas. Yo no soy un hombre de grandes revelaciones, es verdad. Amo la revelación, por favor, no se malentienda. Pero me gusta el Evangelio aquel que es sencillo y práctico. Cuando veo una necesidad y tengo la posibilidad, la suplo. ¿Me hago entender? O sea, cuando yo veo que Dios me amó, siendo que tenía todos los elementos para mandarme a un juicio eterno, mandarme a una condenación eterna, decidió amarme. Sé que soy amado por Dios. ¿Y cómo lo sé? Porque lo veo cada día en todas las cosas que yo vivo, en el cuidado, en la atención, en las personas que me dicen: pastor, estamos orando por usted esta mañana. Yo no sabía cuán grave era la situación que estaba viviendo Nueva York. Y me empiezan a escribir en la mañana temprano, me empieza a sonar mi teléfono y me dicen: pastor, ¿estás bien? De pronto otro más: pastor, ¿está bien usted? Pastor, ¿cómo está? Cuéntenos. Y yo digo: ¿habrán soñado conmigo que me pasó algo? ¿Qué pasó? Porque yo no tenemos televisión. No sé, no, estoy desconectado. Y entonces un hermano me manda un video por WhatsApp, y manda unas estaciones del subway que está cayendo una cantidad impresionante de agua. Y otras personas en Pensilvania, en Filadelfia, subiendo videos y me dice: pastor, Nueva York está en estado de emergencia. Y nosotros durmiendo ahí como que no pasaba nada. Y entonces empecé a darme cuenta que la situación era delicada, era compleja. Hay hermanos que a lo mejor los sorprendió en algún lugar y llegaron tarde a sus casas. No podían viajar por la cantidad de agua que cayó en tan poco tiempo. Hermanos, a veces ni siquiera nos damos cuenta de cuántas cosas Dios nos libra. No tenemos conciencia. Y yo tuve que hacer un audio porque ya eran muchos los mensajes que estaban muy preocupados. Ellos estaban viendo las noticias en vivo y en directo de cómo andaban unos de esos botes Zodiac en el agua, rescatando gente, sacándolo con muchas pulgadas de agua. Entonces la situación era delicada. Entonces yo les mando un audio y les digo: hermanos, tranquilos, nosotros estamos bien. No hemos sufrido ningún daño por lo que veo acá en esta parte de la ciudad, estamos bien. O sea, lo que quiero decirles es que a veces nosotros perdemos la conciencia de cuántas cosas Dios nos libra. Y eso tiene que ver con el amor práctico de Dios, con un cuidado. Mis hermanos, estos dos mandamientos de amar a Dios y amar al prójimo son inseparables. Y están, dice, amarás al Señor en primer lugar y luego amarás a tu prójimo. Son inseparables. Yo no puedo decir que amo a Dios y no lo amo a usted. O sea, si quiero puedo decirlo, pero sería una mentira en mí. Yo debo aprender a amar. Todas son cosas que Dios nos concede por su divina gracia. Estamos aquí por la gracia de Dios. Dios nos ha sostenido, nos ha guardado, nos ha protegido. Y eso ha sido porque Él nos ama. Aún cuando nos enfermamos, aún cuando estamos viviendo situaciones que no comprendemos, también vemos el amor de Dios en eso porque vemos su cuidado. Yo estaba viendo en la casa una pequeña película de Eric Liddell, que es un corredor de origen escocés, por el que nació por ahí por 1910 y corrió en las Olimpiadas de 1924 en París, Francia.
Y este hombre fue protagonista de la película. Hicieron una película de él que usted la tiene que haber visto, a lo mejor se llama Carrozas de Fuego. Y en esa película, Carrozas de Fuego, se cuenta la historia de este hombre, hijo de misioneros escoceses que fueron a la China. Y él luego también va de misionero, él deja de correr y va de misiones. Él decide no correr el día domingo, los 100 y los 200 metros, simplemente por una convicción que él tenía, que ese día era dedicado al Señor y que ganar una medalla era importante, pero no era más importante que Dios. Fue juzgado, fue criticado por mucha gente, pero luego él va a las misiones y él queda prisionero en un campo japonés. Y era tan dedicado a Dios, tan consagrado, tan entregado a Dios, que la mayoría de los que estaban ahí en ese campo no sabían que él había sido un corredor muy, muy, muy connotado. De hecho, él ganó la medalla de oro en los 400 metros, que no era su especialidad, porque no se corrió el día domingo. Yo pensaba, ¿por cuánto menos la gente vende sus convicciones hoy? Se vende al mejor postor. Y ahí es donde queda entredicho cuánto de lo que decimos amar a Dios genuinamente es verdad en nuestro corazón. A veces amamos más nuestra comodidad, amamos nuestros deseos personales. Alguien me preguntó hace un par de años atrás cuál era mi sueño, y yo le dije, yo no tengo sueños. Eso, ¿cómo? Todo ser humano tiene sueños. Dice, yo no, sueño tengo, pero ¿sueños? David dijo, Señor, aún en la vejez no me abandones, hasta que anuncie tu poder a tu posteridad y tu potencia a los que han de venir. Ese era el deseo de David. Él había abdicado sus propios deseos para tomarlos de Dios. No estamos en esta tierra, mis hermanos, para hacer lo que nosotros queremos. Antes de ser cristiano tenía muchísimos sueños personales. Me habían enseñado a tener sueños, a soñar. Sueña y ganarás el mundo. Pero no podía ni siquiera conquistar mi alma. Él iba a ganar el mundo, no podía con mis propios problemas, iba a ir a resolver los problemas de otro. David dijo, no daré descanso a mis ojos, no subiré al tálamo hasta que yo vea edificada la casa de Jehová. Amén. O sea, yo amo la edificación. Mi hermano, yo aplaudo a Dios cuando Dios te bendice. Yo me pongo de pie a aplaudir a Dios cuando Dios salva a alguien. Me conmociona mi espíritu cuando alguien pasa a un altar y dice, yo hoy quiero que el Señor me reciba como su hijo y le pido perdón por haber sido una persona mala. Yo me emociono y aplaudo a Dios en mi corazón y en mi espíritu, porque Dios ese día está salvando gente. Me bendice cuando alguien, en estos días nos hemos sentado con algunos hermanos a compartir, a conversar, y la comida ha sido una excusa para conocer sus testimonios de las cosas que Dios los ha librado, de cómo personas que fueron golpeadas, abusadas, hoy sirven al Señor con libertad, con alegría, con gozo, con sencillez de corazón. Que si no se hubiesen suicidado, se hubiesen matado, algunos de ustedes en los corazones de sus padres fue el abortarlos. Algunas de ustedes fueron dejadas por su padre, algunas ni conocieron a sus padres. Bueno, crecieron con una madre que tuvo que hacer esfuerzos enormes. Y hoy estamos aquí, hermanos, adorando a Dios, porque Dios nos guardó, nos preservó la vida para que viéramos su gloria, para que viéramos la manifestación de su amor, de su bondad, de su generosidad. Pudimos haber muerto en el camino, estar llenos de odio, de resentimiento, de rencor. Pudimos haber tomado una pistola, o pudimos haberlo, como algunos no resistieron su dolor, su pena y su tristeza, y pudimos habernos ahorcado, porque no resistíamos el dolor. Otros se vuelven al alcohol, a las drogas,
Sin embargo, Dios nos guardó, nos libró de hacer tales cosas, porque entendimos que Él nos amaba, nos llenó de su gracia y nos llenó de su amor y de su misericordia. Y fuimos llenos y empezamos a entender que había alguien más grande que nuestros padres que nos amaba. No estábamos supuestos a estar aquí. De hecho, en algunos de ustedes decían: no vas a hacer nada, no sirves para nada, eres igual que tu padre, igual a tu madre. Decimos en Chile: no daban un peso por nosotros, los hijos del borracho. Pero Dios tenía, a mí me gusta esa palabrita, esas cuatro letras, ocho letras en realidad, pero Dios. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios, pero Dios, pero Dios. Diga conmigo: pero Dios. Dígalo fuerte: pero Dios tenía otro plan conmigo. A algunos se le quebró el matrimonio y pensó que nunca más tendría una familia. Pero Dios. Algunos de ustedes tenían una enfermedad terminal. Pero Dios. Pero Dios tenía otra. Tenía otro. Le tenía una sorpresa a usted. Me tenía una sorpresa a mí. Dios es bueno siempre, hermanos. No desecha a nadie, porque usted, mire, permítame ilustrárselo. Había un hombre que vivía entre los sepulcros, ¿sí? Y la gente le tenía terror. El endemoniado gadareno, ¿verdad? ¿Usted cree que Dios tenía un plan para él o no? Lo libertó el Señor, ¿verdad? Y Él lo quiso seguir, ¿recuerdan? ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Anda y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y lo envió a Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades. ¿Cómo le parece? ¿Cuántos hombres fueron desechados? Este hombre llamado Eric Liddell, cuando él muere, fue tal el impacto que produjo ahí en medio de los japoneses. La historia la están relatando descendientes de ellos. Véala, está en YouTube. Dice: cuando él muere, algunos de los jóvenes decían: murió Dios, murió Jesús, porque ellos fueron capaces de ver a Jesús en la vida de ese hombre, por el amor que Él les entregó a esas personas. Cuando uno lee biografías como la del libro que me pasó el pastor, son cosas para llorar, ¿verdad, pastor? Te conmueven, de hombres que han, por amor a Dios, por amor al propósito, han sacrificado su vida para la extensión del reino de los cielos. ¿No podré yo sacrificar 2 o 3 horas de mi descanso? ¿No podré sacrificar alguna noche quedándome orando a favor de otros que sufren? Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros tenemos que aprender a amar a Dios para convertirnos en vasos limpios, y entonces podrá Dios amar a través de nosotros. Porque en realidad, si estamos llenos de Dios, Dios amará a través de nosotros a la gente. Somos sus
extensión, somos sus brazos. Cada vez que alguien viene a Cristo, se agranda más Cristo. Porque al agrandarse la iglesia, ¿qué se agranda? Se va agrandando. Uno se va convirtiendo en miles, en millones. Y el cuerpo de Cristo va agrandándose en toda la faz de la tierra. No somos nosotros los que nos agrandamos. Es Él el que se agranda en nosotros. Nosotros nos vamos muriendo, pero la vida de Él se va liberando para otros. Empezamos a morir nosotros, pero empieza a agrandarse Cristo en nosotros. Empieza a manifestarse Cristo a través de nosotros a la gente. Entonces, la palabra griega para amor, amar en estos dos versículos, en estos dos mandamientos, es el verbo agapao. ¿Sabe lo que significa agapao? Significa esto: entregarnos completamente a algo, ser consumidos completamente con Él, comprometernos enteramente en todas las áreas de nuestra vida. O sea, me decido esta noche a amarte. Independiente si tú me amas. Determiné amarte. No importa lo que eso me cueste. No importa lo que eso signifique. Puede significar pérdida. Puede significar dolor. Puede significar tristeza. Puede significar abandono. Pero he decidido amarte. ¿Sabe por qué? Porque hubo alguien que me amó a mí primero, antes. En otras palabras, es un compromiso. Nos ligamos a amar. Nos comprometemos a amar. Me determino a amar a alguien. Decido conscientemente, porque esto no es algo inconsciente. Esta no es una decisión inconsciente. Es una decisión pensada. Cuando determiné eso, no dejé el cerebro afuera. Lo pensé. ¿Qué significa amar a Dios y qué significa amar a mi prójimo? Cualquiera ama al que te ama, pero no cualquiera ama al que te odia. Como dijo nuestro pastor recién, Santiago, nos vemos en un ratito. Eso está pasando hoy en el mundo. Eso no pasó en los primeros días de la iglesia naciente. Eso está pasando hoy. Este compromiso de amor agapao puede ser hacia Dios, puede ser hacia un hombre, hacia una mujer o hacia las cosas del mundo. Agapao no, tiene un sentido positivo en amar a Dios, en amar a la gente, pero también tiene una connotación negativa. Eso lo determina usted. Puede amar las cosas de este mundo, puede amar los placeres, puede amar el dinero, puede amar las cosas. O puede amar a la gente, o puede amar a Dios. Es una decisión que nosotros tomamos. El amor nunca ha sido, mi hermano, basado en los sentimientos, en la emoción. El amor siempre es una decisión. Una decisión. Nosotros decidimos amar. Determinamos amar. Pastor, yo me he pasado horas y horas en consejería en los últimos 35 años y he escuchado todo tipo de historias. Y créame que muchas veces yo mismo tengo ganas de ir a ungir a ese hombre que está tratando mal a alguien. Pero ungirlo no con aceite. Quiero ir a ungirlo con el puño. Porque algunos hombres son muy valientes maltratando a las mujeres, pero cuando les toca enfrentarse a otro hombre, arrancan. En el pasado tuve que enfrentar a unos cuantos por allí, y eran todos así, más altos que yo. Porque de repente hay un celo, porque están maltratando a la esposa del Cordero. Están maltratando a una mujer de Dios. Y también para el otro lado, ¿eh?
Porque hay mujeres maltratadoras. Gracias a Dios, en New York City no hay ni una de esas. Miren, escuchen esto, hermano. Juan 3:19 dice, atención, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron, agapao, ahí dice agapao, más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran. Ve que usted puede usar el agapao, el amor, puede usarlo para cosas buenas y para cosas malas. Eso lo determina uno. Lucas 11:43. Ay de vosotros, fariseos, que amáis, agapao, las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. ¿Se da cuenta que tiene una connotación negativa? Juan 12:43. Otra connotación negativa de agapao. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esa palabra amaban, otra vez es agapao. 2 Timoteo 4:10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, ¿ve? Agapao, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Dalmacia y Tito a Dalmacia. Otra vez, agapao, amando este mundo, connotación negativa. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, otra vez agapao, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama, agapao, al mundo, el amor, ágape, del Padre no está en él. Wow. Es que como usamos la palabra amor, amando, creemos que siempre tiene la misma connotación y tiene connotaciones distintas. Por eso es muy importante el griego, el poder hacer la diferencia para darnos cuenta. El último texto, Lucas 6:32. Porque si amáis, agapao, a los que os aman, agapao, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que le aman. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si amamos a los que nos aman, dígame, ¿cuál es la diferencia? Como me dijo una vez, hace muchos años atrás, un ilustre discípulo dijo, pastor, ¿sabe lo que podríamos hacer? Un barrio de puros cristianos, que vivan solo cristianos. Suena lindo, ¿verdad? La gente de transportación cristiano, los que venden cristianos, el portero cristiano, todo el mundo ahí en ese barrio cristiano. Que los pecadores se vayan al infierno, allá, ¿qué me importa a mí? Yo, aquí nos vamos todos para el cielo. ¿Qué le diría usted a una persona así? Tiene buenas intenciones, pero para que la luz sirva, debe ser puesta en un lugar alto. Jesús dijo, vosotros, refiriéndose a los discípulos de su momento y a nosotros los que estamos acá y a los que nos están escuchando, vosotros sois la luz. ¿Sabe lo que recibió la palabra luz ahí? Significa conocimiento. Vosotros sois el conocimiento del mundo. Vosotros sois la sal, la preservación. Pero si la sal pierde su sabor, aquí estamos siendo entrenados, instruidos, preparados, capacitados, adiestrados, edificados. ¿Para qué?
¿Para qué cree usted? Para que luego vamos afuera e inundemos con la luz de Cristo este planeta que ya está en oscuridad. O sea, la responsabilidad que tenemos es bastante alta. Tenemos una responsabilidad con Dios. Debemos determinarnos hoy a amar a nuestro prójimo. ¿Qué significa amar a Dios? La próxima vez que yo diga, Señor, te amo, ¿qué significa eso en mí? ¿Qué significa eso cuando cantamos una alabanza? Cristo, yo te amo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa en mi corazón lo que estoy diciendo, lo que estoy cantando? ¿Cuánto de eso que estoy diciendo tiene realidad en mi vida? Una de las cosas que más nos ha enseñado nuestro pastor es vivir lo que hemos aprendido del reino. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá. Lo sabemos, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces nosotros oramos por nuestras añadiduras más que por el reino? ¿Cuántas de las cosas que hacemos tienen más que ver con nosotros que ver con el reino? Les decía a unos hermanos el otro día, mira, mi hermano, debemos ministrarle a nuestros jóvenes que aprendan a pedirle a Dios el novio o la novia. Debemos enseñarle, ministrarle a nuestros jóvenes que deben pedirle a Dios qué cosa quiere Dios que estudien, qué carrera elegir, con quién me casaré. ¿Usted cree que Dios puede direccionarnos en eso? Señor, ¿es el tiempo de comprar la casa? ¿O porque todos están comprando casa, yo me tengo que comprar casa? Escuchando a mi pastor en uno de los jubileos que pusieron el día que no tuvimos culto, él dice, yo nunca le pedí una casa a Dios, nunca le pedí un carro a Dios, Dios me lo impuso. Ahora quiero decirte, pastor querido, que cuando yo dije eso, me trataron de místico. Porque aquel que quiere ser la voluntad de Dios de corazón, ¿tú crees que todo el mundo lo va a entender? Cuando usted y yo nos determinemos a hacer la voluntad perfecta de Dios, andar en el propósito de Dios, no crea que todo el mundo lo va a entender. Se los adelanto, se los anticipo. No todo el mundo va a creer. Le va a pensar que usted se puso fanático, religioso. Pero si cuando entramos al reino, digo como Jesús, no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del que me envió. No estoy en esta tierra para seguir haciendo lo que hacía antes de ser cristiano. ¿Qué razón entonces tiene de ser cristiano si voy a seguir haciendo las mismas cosas que yo hacía antes? Si lo mismo que hacía antes lo continúo haciendo hoy, ¿cuál es el propósito de haber nacido de nuevo? Por eso hoy es todo nuevo, nueva identidad, nueva forma de caminar, nueva forma de hablar, nueva forma de conducirme, nueva forma de caminar, nueva forma de ver la vida, nueva forma de hacer matrimonio, nueva forma, nueva, todo es nuevo. En este reino todo es nuevo. Ya anduvimos por muchos años de la otra manera. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude. Que en su bendita gracia Él nos guarde en nuestro caminar. Él guarde nuestra forma de actuar. Pregunto, ¿cuán a menudo oramos? Hágase tu voluntad. Dijo Jesús en el Getsemaní, Padre,
Escuche lo que dijo Jesús: Padre, si es posible, si es posible, pase de mí esta copa. Pero ¿qué? No se haga como yo quiero. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Por esto me ama el Padre, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Siempre lo que gobernó la vida de nuestro amado Maestro, el Señor Jesucristo, fue agradar al Padre en todo. Él tenía un solo objetivo, una sola meta, un solo propósito: amar a Dios el Padre, honrándolo con sus decisiones, con su forma de vivir. En cada milagro, cada sanidad, cada ministración, cada persona con la que habló Jesús, lo que Él hizo, lo hizo para agradar al Padre, traerle honra al Padre. Su ministerio terrenal siempre fue agradar al Padre en todo. Y yo quisiera, con la ayuda del Espíritu Santo, tener la misma pasión de Jesús, de honrar al Padre en todo. En mis conversaciones, en mis diálogos, en mis miradas, en las decisiones, en las cosas que debo hacer, en la familia, en el hogar, en todo. Yo quisiera que Dios me diera esa honra de agradarlo, entendiendo que por mí mismo no puedo, necesito que Dios me enseñe. Padre, gracias te damos esta noche. Gracias por la inmensidad de tu amor. Gracias por la inmensidad de tu cuidado, de tu favor, de tu enorme generosidad que has tenido para con nosotros. Queremos darte gracias por guardarnos, Señor, guardar a cada uno de mis hermanos de esta casa espiritual. Especialmente en la noche de ayer, Señor, en medio de la tormenta, de la lluvia, de los vientos, tú guardaste el regreso de mis hermanos. Gracias, Padre, por libertarlos, liberarlos de algún accidente. Gracias, Padre, porque tú siempre, como dice el profeta, que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. Como lo digo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Dios no está sentado en su trono pensando en hacernos daño, sino pensando siempre que somos el objeto de su amor, en su cuidado, en su sobrenaturalidad con nuestra vida. Padre, gracias por permitirnos venir esta noche a este lugar y levantar nuestras manos, elevarte a ti ofrenda de alabanza, de adoración, de reconocimiento. Gracias por permitirnos, Señor, venir de nuestras casas y estar aquí en este lugar glorificando tu nombre. Oro, Señor, por todos los que no pudieron venir porque están lejos, porque algunas vías están cerradas, están en reparación, están complicadas algunas vías, Señor. Pedimos que sean bendecidos en sus hogares. También te pedimos por aquellos que han sufrido la pérdida de algún ser querido en este día, Señor. Guarda a tu iglesia en las naciones, Padre. A tu pueblo, a tus siervos, los misioneros. A esos hombres, mujeres, jóvenes, ancianos. A todos los que llevan el evangelio glorioso del reino de Dios a todas las naciones, aún arriesgando o al costo de su propia vida. Le sigue levantando hombres y mujeres, Señor, apasionados, intensos, entregados, Señor, por tu causa. Cada día levanta más una iglesia, porque algunos las misiones se hacen con los pies de los que van, con la boca de los que oran y con las manos de los que dan para los que van, con los que dan para los que van. Bendiga, Padre, su pueblo en todo lugar, Señor, en todas las naciones. Pedimos que tu evangelio siga creciendo, siga avanzando el reino de Dios. Levanta cada día más hombres con un mensaje de Dios,
Que no se vendan, Padre, que no vendan el Evangelio. Un Evangelio tal como lo hemos recibido. Como dijo el apóstol Pablo, si yo anunciaré otro Evangelio que el que me fue revelado, sea yo anatema. Y no es que haya otro Evangelio, sino que algunos lo han tergiversado. Permite, Señor, que desde los púlpitos se predique tu palabra, se enseñe tu palabra tal como la hemos aprendido. No la vendamos, Señor. Que tu gracia siga fluyendo a raudales desde los púlpitos genuinos, auténticos, hombres verdaderamente llamados por Dios, mujeres llamadas por Dios, verdaderos profetas de Dios, verdaderos apóstoles, evangelistas, maestros, pastores de corazón, que cuiden, como nos enseñaba nuestro pastor esta noche, que tengan ese interés en cuidar la vida de las ovejas. Que les interese más las ovejas que la popularidad. Que les interese más la edificación que ganar recursos. Hombres de Dios, mujeres de Dios, jóvenes apasionados por Dios, entregados a la causa. Levanta un pueblo ferviente, apasionado, entregado, determinado, decidido, como aquellos tres en Babilonia, que no se contaminaron con la comida del rey. Que se levanten hombres como Elías, mujeres como Esther, que no tenían compromisos con el mundo, sino su compromiso era con Dios. Hombre como la iglesia primitiva, como los Whitefield, como Knox, como Lutero, como Calvino, como Zwinglio, como los moravos, como los valdenses, entregados a la causa de Dios. Como decían los valdenses, seréis de Cristo, no seréis nada. Danos esa pasión por ti, Señor, esa entrega, un amor radical, pero también un amor por la gente, un amor por los perdidos. Cuando veamos la próxima vez a alguien en las calles, un homeless, un alcohólico, un drogadicto, que sentamos algo en nuestro corazón diciendo: Señor, dale corazón para ti. Dale la fe para que crea, porque si cree puede ser libre, puede ser transformado, puede ser cambiado. Porque siempre fue mi temor, Padre, cuando veía a mi padre alcoholizado, verlo muerto en una calle. Y yo decía: Señor, dale a este mi padre una oportunidad para que te conozca. Dale una oportunidad para que te conozca como me la diste a mí, Señor. Y un día tú lo llamaste a misericordia. Nadie creía que él podía convertirse. Nadie creía que él podía ser cristiano, porque lo veían alcoholizado siempre. Pero un día fue llamado a misericordia. Tu gracia lo alcanzó, tu gracia lo tocó, tu gracia lo ministró. Y ese día él abrió su corazón. Recuerdo como hoy, Señor, como si fuera hoy, el día que él se bautizó en las aguas. El pastor lo tomó y lo bautizó en las aguas. Y él se volvió a tirar por segunda vez y dijo: para que quede bien bautizado. Así como lo llamaste a él, Padre, yo oro por los que están perdidos esta noche. Oro por una iglesia que tenga un ferviente amor por los perdidos. Un amor intenso, apasionado, entregado. Un amor comprometido. ¿Cuánta gente muere, Señor, sin ti? Perdona, Señor, nuestra indiferencia. Perdona nuestra apatía. Perdónanos, Señor, nuestra indolencia. ¿Cuántas veces nosotros, en vez de edificar, herimos, dañamos? ¿Cuántas veces, en vez de llorar por los perdidos, nos burlamos, hacemos escarnio de ellos, nos mofamos? Danos corazón, Señor. Danos corazón para ti, Padre. Enséñanos el valor de un alma. Enséñanos el valor de todo ser humano. Enséñanos a ver. Abre mis ojos para ver. Abre mis ojos para ver.
Abre mis ojos, Señor. Porque si no hubiera sido por ti, Señor, tal vez yo estaría perdido con una banda de borrachos por allí, haciendo desastres, trayendo dolor, tristeza. Gracias por tu gracia. Gracias por tu favor. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, para que esta noche tu favor se manifieste en nuestros corazones, desde ahora y para siempre. Recibe toda honra, gloria, honor, ofrenda, adoración y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria, gloria a Jesús. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios y Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias, gracias, gracias. Pasaríamos la eternidad, oh Dios, expresando nuestro aprecio, nuestra gratitud por tan grande amor, incomparable amor. Gracias, oh Dios. Como nos enseñaste a través del apóstol Juan, ayúdanos, Señor, amar como tú amas, amar a los demás como tú nos has amado a nosotros. Que nuestro amor no sea en palabras solamente, sino en hechos y en verdad, como tú nos enseñas. Gracias por traernos, por exponernos. Hemos sido exhortados, amonestados, estimulados al amor y a las buenas obras. Llévanos ahora en paz a nuestros hogares. Guárdanos de accidentes, de malas noticias. Danos descanso esta noche. Y Señor, mira desde el cielo a todos aquellos que te necesitan, a los perdidos que necesitan salvación, a los sordos, a los ciegos, especialmente en el aspecto espiritual, a los que sufren violencia, a los abusados, a los oprimidos, a los esclavizados, a los que no tienen posibilidad, aquellos que se sienten desamparados, sin ninguna salida, que claman a ti. Mira desde el cielo y ten misericordia, porque para eso enviaste a tu Hijo, Señor, para deshacer las obras del diablo. Permite que la iglesia pueda vivir ese amor y llevarlo al mundo entero, para que el mundo te conozca por medio del amor, que es, Señor, la esencia misma de tu naturaleza y de tu carácter. Gracias por hablarnos. Lo valoramos y lo apreciamos. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén. Denle un aplauso, Señor. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.